Mi nombre es Alejandro Farías, soy presidente municipal de Caseros, departamento de Uruguay y provincia de Entre Ríos. El principal desafío es el compromiso público de actuar, sabiendo que el costo económico es elevado. En la actualidad, la problemática del cambio climático global es objeto de un intenso debate, siendo mundialmente reconocida como prioritaria en materia de lineamientos estratégicos de política de gestión de alcance nacional e internacional. Existen evidencias científicas que señalan los impactos de este fenómeno en Argentina, especialmente en su sistema climático y en los aspectos físicos y biológicos relacionados con él, impactando en todas las esferas de la vida social. El cambio climático altera las condiciones productivas y energéticas de las actividades industriales y agropecuarias, modifica situaciones de mercado, incrementa el riesgo sanitario y profundiza las situaciones de vulnerabilidad en sectores enteros de nuestra población. Estamos llevando a cabo el control de aplicación de agroquímicos a través de la Ordenanza 193, la cual es un ejemplo en nuestra provincia. Con respecto a los residuos, se efectúa la recolección diferenciada y se capacita a los vecinos para llevar a cabo la separación previa en domicilio. Y se está trabajando en el sitio de disposición final para poder recuperar material y eliminar de forma adecuada el remanente de residuos. Incorporamos luminarias LED para distintos barrios de la localidad y tenemos proyectada una plaza inclusiva con luminarias de energía solar. Otra acción sencilla es motivar a la comunidad al uso de la bicicleta. Somos una localidad pequeña en donde no es necesario movilizarse en vehículos. La conciencia de saber que se están agotando los combustibles fósiles, que la tropicalización del clima es un hecho que no podemos obviar, que tenemos el río Uruguay a 30 kilómetros y cada vez es más frecuente la contaminación de sus aguas por acción antrópica de verter desechos indeseables. Para impulsar el cambio debemos actuar interdisciplinariamente, impulsar la divulgación y la concientización pública del escenario actual, contribuir a la elaboración de propuestas para el diseño de políticas públicas sobre cambio climático y global, sabiendo que toda acción, por pequeña que sea, suma.